Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el país, amantes de la tecnología. Bienvenidos a su programa Mundo Tech y estamos listos para llevarles toda la información. Y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos el aeropuerto más nuevo de Suecia en las montañas escandinavas no tiene torre de control. Expertos en salud ocupacional muestran cómo se verá una empleada tras 20 años de trabajo en una oficina. Fortnite está de vuelta con el capítulo 2. Google proclama haber alcanzado la supremacía cuántica. Y finalmente, diversos ensayos en Estados Unidos con la tecnología 5G están resultando decepcionantes, lo cual preocupa a los operadores de telecomunicaciones. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Comencemos con la información. El aeropuerto más nuevo de Suecia en las montañas escandinavas, que principalmente atrae turistas, no tiene torre de control. Un nuevo aeropuerto en Suecia, situado cerca de la frontera con Noruega, se prepara para abrir sus puertas al público sin un componente clave de las instalaciones de cualquier otra terminal aérea, la torre de control. Se trata del aeropuerto de las montañas escandinavas, ubicada cerca de la localidad de Salem, provincia de Dalarna, y destinado principalmente a atraer turistas a los complejos deportivos de invierno de ambos países. Este es uno de los primeros aeropuertos del mundo en contar con control remoto de tráfico aéreo, una tecnología desarrollada por la compañía sueca SAP, que promete mejorar la seguridad y recortar costos. El aeródromo está equipado con múltiples cámaras de alta definición y sensores que proveen no solo visitas de 360 grados, sino que amplían el rango vertical a los 225 grados, mejoran la visión nocturna y permiten enfocar y acercar las imágenes, lo que ofrece una visión de cierta forma más completa que la de una torre de control convencional. Los controladores aéreos se localizarán a unos 300 kilómetros de distancia en Sundsvall, en el centro del país, donde contarán con capacidades de realidad aumentada que incluyen la posibilidad de ver la información de vuelo superpuesta sobre las imágenes en vivo, así como de escuchar sonidos externos del aeropuerto a través de altavoces. El aeropuerto de las montañas escandinavas podrá manejar 4 vuelos simultáneamente cuando abra sus puertas en diciembre. De esta forma se unirá a otras pequeñas terminales aéreas en el país que ya se encuentra operando este sistema, que también está siendo probado en otras partes del mundo. Expertos en salud ocupacional nos muestran en una muñeca cómo se vería una empleada tras 20 años de trabajo en una oficina. Tiene la espalda encorvada, extremidades hinchadas y ojos inyectados en sangre. Así es Emma, una muñeca de tamaño real creado por un equipo británico experto en los campos de ergonomía, salud ocupacional y bienestar profesional, como el prototipo de mujer que lleva 20 años trabajando en una oficina. Emma es el resultado práctico de un informe titulado El compañero de trabajo del futuro, encargado por Philips, proveedor de soluciones de espacios de trabajo saludables y basado en las implicaciones para la salud que pueden derivar del pasar un día entero sentados detrás de un escritorio, informa Daily Mail. Los investigadores crearon esta visión de advertencia después de entrevistar a más de 3.000 empleados de Francia, Alemania y el Reino Unido sobre sus problemas y preocupaciones de salud. Las encuestas revelaron que el 50% de ellos sufrían dolor en los ojos, el 49% dolor de espalda y el 48% dolores de cabeza. Basándose en los datos obtenidos, los investigadores se unieron con especialistas en modelos Helix 3D para fabricar una figura de cera con la espalda permanentemente encorvada por estar sentada tras un escritorio, venas varicosas por un flujo sanguíneo deficiente y ojos rojos por largas horas mirando un ordenador. Como advierten los expertos, el 90% de los trabajadores de oficina desarrollarán estos problemas en 20 años si no se realizan cambios en los
entornos de trabajo. A menos que hagamos cambios radicales en nuestra vida laboral, como movernos más, abordar nuestra postura en los escritorios o tomar descansos para caminar regularmente, nuestras oficinas no se enfermarán mucho, dijo el autor del informe y uno de los más importantes futuristas del comportamiento, William Hyman. Con esa información, vámonos a una pausa. Al retornar estaremos hablando del famoso videojuego Fortnite y su segunda parte. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Como lo adelantábamos, Fortnite está de vuelta en su segunda parte y en la siguiente nota te queremos presentar todas sus novedades. Después de los misterios de dos días de inactividad para el millón de jugadores de agujeros negros y de medias informaciones sobre la vuelta del juego, Epic Games decidió resucitar a su juego estrella. Fortnite ha vuelto a la vida y lo hace estrenando el llamado Capítulo 2. Esta nueva entrega reinicia el contador de temporadas para estrenar una nueva primera temporada. Epic Games ha confirmado que todo en Fortnite está de vuelta para que los jugadores puedan empezar a hacer de las suyas en las nuevas zonas del mapa y empezar a conseguir recompensas. Existe un cambio estético, ya que se han mejorado los gráficos para mostrar una vegetación más detallada y con una estética que presenta un aspecto más cartoon al especial enfoque en los detalles. El nuevo mapa ha preparado 13 ubicaciones diferentes que guardarán secretos y curiosidades para todos los jugadores que estén dispuestos a explorar cada rincón de la isla. Aunque Epic Games no ha compartido la lista oficial de los cambios introducidos en la nueva actualización, otra de las novedades relacionadas con las armas se encuentra en el banco de mejoras. Esta zona permitirá mejorar las armas con la ayuda de elementos y complementos que el jugador vaya encontrando en la partida, permitiendo así potenciar su arsenal de cara a la batalla. La división de los skins no faltará en esta nueva temporada. Se han incluido algunos como Bola 8 o Blandito, un personaje pegajoso con rostro adorable. En total se podrá encontrar 14 nuevos trajes formados por 7 personajes, con su correspondiente alter ego. La jugabilidad también cambiará en el capítulo 2. Los personajes podrán hacer cosas que antes eran imposibles, como pescar, nadar y bucear, permitiendo también el uso de armas en remojo. Y en el caso de que un compañero caiga abatido, el jugador podrá recogerlo y llevarlo a una ubicación más segura para curarlo. Google proclama haber alcanzado la supremacía cuántica con un procesador que calcula en 200 minutos lo que otro haría en 10.000 años. Google ha proclamado oficialmente, a través de un estudio publicado este miércoles en la revista Nature, haber alcanzado la supremacía cuántica. El estudio explica que se desarrolló un procesador cuántico denominado Sycamore y que este tardó solo 200 segundos en realizar un cálculo que le habría llevado 10.000 años a la supercomputadora más potente del mundo hasta la fecha, Summit. Esta tecnología difiere de la computación común que utiliza bits con la posibilidad de almacenar dos estados, 0 y 1, en que hace uso de los denominados qubits, bits cuánticos, que pueden albergar tres estados, el 0, el 1 y una superposición de ambos a la vez. Para llevar a cabo esta hazaña anunciada por Google, el Sycamore cuenta con 53 qubits, que proveen 10.000 billones de estados disponibles para realizar la superposición. Los procesadores cuánticos basados en qubits superconductores ahora pueden realizar cálculos fuera del alcance de las supercomputadoras clásicas más rápidas disponibles en la actualidad. Por lo que sabemos, este experimento establece la primera operación que solo puede ejecutarse con un procesador cuántico. Los procesadores cuánticos han alcanzado, por tanto, el régimen de la supremacía cuántica, señala el documento. En septiembre pasado se filtró en el sitio web de la NASA un informe en el que se afirmaba que el procesador cuántico de Google era capaz de realizar en 3 minutos y 20 segundos un cálculo que llevaría unos 10.000 años a la computadora convencional más avanzada, pero ese documento posteriormente fue eliminado. Este avance logrado por Google abre muchas perspectivas para futuras tecnologías, como el rápido procesamiento de grandes cantidades de datos para el desarrollo de mejores baterías, para la industria farmacéutica, inteligencia artificial, etc. Sin embargo, en esta etapa, Sycamore no tiene aplicaciones prácticas y solo es el primer paso hacia una tecnología potencialmente revolucionaria. El anuncio de Google ha desatado una polémica con la compañía IBM, que construyó el superordenador Summit,
Esta empresa afirma que Summit no necesitaría 10.000 años, sino solo 2 días y medio para igualar el cálculo de Sycamore, y que lo haría con mucha mayor fidelidad. El preenfriador del motor hipersónico Sabre pasa exitosamente las pruebas a más de 6.000 kilómetros por hora. La compañía británica Reaction Engines anunció el martes que el preenfriador del motor hipersónico Sabre superó con éxito las pruebas operativas a velocidades Mach 5, 6.174 kilómetros por hora. Mediante una declaración, la compañía informó que el elemento intercambiador de calor del preenfriador del motor Sabre funcionó en una velocidad equivalente a 5 veces la del sonido y apagó con éxito temperaturas del flujo de aire superiores a 1.000 grados centígrados en menos de una 20ª parte del segundo durante las pruebas llevadas a cabo en el Puerto Aéreo y Espacial de Colorado en Estados Unidos. Estas pruebas se basan en el éxito de una serie de tests a los que el intercambiador fue sometido en abril. En esas pruebas de intercambiador de calor caliente, HTX en inglés, el motor alcanzó flujos de aire equivalente a Mach 3.3, 4.047 kilómetros por hora y temperaturas de 420 grados centígrados. Una vez que el preenfriador esté completamente desarrollado, Sabre podrá ser utilizado no solo en vuelos hipersónicos y lanzamientos orbitales, sino también en varias aplicaciones automotrices, aeroespaciales, genéticas y más. Después de este importante hito en las pruebas, la compañía se embarcará en lograr los próximos pasos del programa Sabre, mientras persigue oportunidades a más corto plazo que se beneficiarán con la incorporación de la tecnología del intercambiador de calor de la compañía, dice el comunicado. PlayStation 4 o Xbox One. Les damos 10 razones para comprar la mejor videoconsola en nuestro sector de Versus. Si eres de los que se toman las cosas con calma y todavía no tienes un PlayStation 4 Pro o Slim o una Xbox One S o X, de lo primero que te habrás dado cuenta es que ya no son tan caras como cuando se lanzaron. Pero vas a tener que resolver una importante duda. ¿Cuál de estas dos videoconsolas merece la pena? PS4 versus Xbox One. Ambas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y ambas son de las mejores videoconsolas que vas a poder comprar. Te vamos a dar 5 razones para comprarte la PS4 y 5 razones para comprarte la Xbox One, y tú decides. 1. Compatibilidad con juegos antiguos. Microsoft anunció la compatibilidad de esta consola con los juegos de la Xbox 360. Más de 100 juegos estaban disponibles para la nueva consola, sin mucho esfuerzo online. La PS4 todavía no puede igualar esto utilizando discos, aunque sí puedes suscribirte a PlayStation Now y jugar online a todos esos títulos antiguos. 2. Windows 10. Ya puedes jugar los juegos de la Xbox One en tu PC con Windows 10, y Microsoft está trabajando para ofrecer el camino inverso. También hemos visto cómo el asistente de Microsoft, Cortana, llegaba a la consola. Microsoft está haciendo un gran esfuerzo para unificar el mundo gaming del PC y de las consolas. 3. Juegos exclusivos para Xbox One. Microsoft se está empezando a poner las pilas en este aspecto. Y ahora mismo tenemos 2 juegos increíbles totalmente exclusivos, Halo 5 y Rise of the Tomb Raider. 4. Los mandos de la consola. Esto va por gusto, pero el mando de la Xbox One es realmente bueno. Además, Microsoft permite usar los mandos de la antigua Xbox 360, todo un punto a su favor. 5. Microsoft se está esforzando en mejorar. Es un hecho comprobado desde el lanzamiento de la Xbox One. Los anuncios relativos a esta consola y a su ecosistema no han parado de llegar, así que es de esperar que las cosas sigan siendo mucho mejores en el futuro. 5 razones para comprar la PS4 en vez de la Xbox One. 1. Gráficos. La PS4 puede hacer funcionar los juegos a una mayor resolución, la velocidad de fotogramas o ambas cosas que la Xbox One. No siempre es el caso, pero puede ser una razón de peso para elegir esta videoconsola. Es el sistema de juego más potente que puedes obtener fuera del mundo del PC. PlayStation VR. La realidad virtual de la PS4 es uno de sus puntos más interesantes. Hay que hacerse con una de esas gafas.
Nunca volverás a ver los juegos de la misma manera. Xbox One tiene HoloLens, pero parece un producto dedicado al mundo empresarial. 3. Juegos exclusivos para PlayStation 4. La PS4 tiene algunos de los mejores títulos exclusivos para esta plataforma, como Bloodborne, Uncharted o The Last Guardian. La Xbox One también tiene alguno, pero no son tan numerosos como los de la PS4. 4. Líder del mercado. Es la videoconsola que más se ha vendido estos últimos años, y eso se nota en sus colaboraciones con empresas creadoras de videojuegos y su capacidad para optimizar estos juegos para la PS4. 5. Tus amigos tendrán una PS4. Posiblemente tus amigos tengan también una PS4 y podrás jugar online con ellos. Una buena razón para tener una PlayStation 4 en vez de una Xbox One en casa. Gracias por elegirnos. En este último bloque les estaremos presentando 6 auriculares inalámbricos más allá de los AirPods. Apple no es el único gigante tecnológico que ofrece al usuario una experiencia auditiva de primera en el mercado actual. En el mercado actual, muchas son las firmas que han lanzado sus propios auriculares inalámbricos que nada tienen que envidiarles. Descubre los mejores diseños de este accesorio que se ha vuelto imprescindible para viajar, ir al gimnasio o practicar deporte y hasta para trabajar. Bose, Sony, Samsung y hasta Louis Vuitton dan un paso más y ofrecen el mejor sonido comprimido en modelos intraurales con los que olvidarás que llevas puestos cascos. Louis Vuitton. La firma de moda de lujo cuenta con unos auriculares inalámbricos propios, un modelo exclusivo que incorpora tecnología de vanguardia. Su cuerpo es de acetato pulido de color rojo, cuenta con almohadillas y aletas de sujeción de silicona y está decorado con el clásico estampado de la marca y el logotipo en color dorado. Cada auricular pesa 9 gramos. Tiene conectividad Bluetooth de hasta 20 metros. Viene con un estuche de carga de diseño fabricado en acero inoxidable pulido, tapa en cristal de zafiro y un anillo negro con estampado de la firma. Respecto a la autonomía, ofrece 3.5 horas y el estuche suma 2 cargas adicionales para brindar una autonomía total de 10.5 horas. Sony WF-1000XM3. Es su tecnología de cancelación de ruido lo que más destacan los usuarios que ya han probado este producto. Entre sus ventajas también está su gran autonomía. Este modelo ofrece 6.5 a 7 horas con la cancelación de ruido activada e invirtiendo un 80% del tiempo en la escucha de música. Además, la funda permite cargar la batería al 100% hasta en 3 ocasiones. Jabra Evolve 65T. Los auriculares inalámbricos Jabra Evolve 65T ofrecen un sonido profesional y una calidad superior de llamadas gracias a sus 4 micrófonos. Cuenta además con diferentes opciones de sujeción y cancelación de ruido pasiva que lo bloquea permitiendo una mayor concentración a su portador. Bose SoundSport Free. Diseñado especialmente para realizar actividades deportivas de forma cómoda, los Bose SoundSport Free tienen una autonomía de 5 horas, cuentan con una cubierta StyleHear Max para máxima estabilidad y almohadillas de silicona suave en el interior para un total confort. Cuentan con micrófono y mando en línea que permite un control sencillo del volumen, salto de canciones y respuestas a llamadas sin tocar el teléfono. Galaxy Buds de Samsung. Especialistas en sonido de AKG Samsung han lanzado Galaxy Buds, unos auriculares que ofrecen un sonido más definido. Además, cuentan con tecnología de micrófono dual adaptativa de nueva generación, que hace que el ruido sea algo del pasado, ya que permite cambiar automáticamente del micrófono interior al exterior, eliminando cualquier ruido innecesario. Ofrece hasta 9 horas de autonomía con una sola carga. Y lo hay disponible en varios colores. HiBeard Sport. Perfectos para amantes del rooming, estos auriculares combinan auténtica tecnología inalámbrica con sonido personalizable, premium, para crear la experiencia del audio activa definitiva. Ofrecen 6 horas de reproducción más 10 horas en la funda. Con la carga rápida podrás conseguir una hora más en tan solo 5 minutos. Y si usas solo un auricular, puedes obtener hasta 32 horas de batería.
Los auriculares Vista tienen un grado de transpiración IPX y son resistentes al agua, o lo que es lo mismo, puedes sumergirlos un metro durante 30 minutos sin dañarlos. Y de esa manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta el día de mañana. Chao, chao.